Hola gente, estamos aquí otra vez en el Let's Play del Resident Evil 4. Para seguir con ese Let's Play. Y ya, tenemos que ir por acá, ¿no? Y ya. Ok. La anterior parte fue una pesadilla. Vamos a ver qué tal nos va en esta. Bueno, esto sé que no. A ver. Con la poca memoria que tengo de esto, no recuerdo otra parte con un puzzle tan raro. Bueno, vemos esto. ¡Ah, hay lava! Hay lava. Tú sabes, en España algunos castillos tienen lava. Están tapizados por lava los castillos de España. Son bastante. Es un tema que se le dio bastante ahí. No, ok. Hay lava. Estos son videojuegos y japoneses al fin de acá. Y dragones que escupen fuego. Of course. Sale otro cofre ahí. ¿Será una trampa? No sé. Ok. Hay que tener cuidado. Bueno, ya salió la... ¿cómo se llama? La beta no, la demo. La demo de... ¿qué anda con el fuego? Oh, fuck. Okay. Bueno, salió la demo de Resident Evil 2 Remake. ¿Van a salir ustedes hasta eternidad o qué? Me parece que sí. Entonces, no la planeo jugar, porque creo que va a pasar lo mismo que pasó con... que pasó por lo menos a mí. Con la demo de Resident Evil 7. Come on. Lo que pasó con la demo de Resident Evil 7 es que era la casa de invitados y tal. Y entonces me vi bastante esa casa. Y encima tienes que jugar la casa a las primeras horas de juego. Y con el gameplay tan lento de Resident Evil 7, el movimiento tan lento del personaje, me acabé aburriendo y me dio un asco volver a jugar la parte de la casa. Así que no quiero que me pase lo mismo con el Resident Evil. Porque va a ser lo mismo realmente. O sea, es una demo de eso.
¿Qué tal? De la prefectura de policía. De Raccoon City. Entonces prefiero grabarlo y jugarlo en la versión final. Ahora he escuchado que está bien optimizada. De todas maneras jugué el Resident Evil 7 y me anduvo bien con esta gráfica. Con la anterior gráfica no podía jugarlo para nada. El sonido se bugueaba. Pero creo que voy a poder grabarlo tranquilamente, eso espero. También espero que Metro Exodus también pueda. Si Metro Exodus no puedo, me hago el CPQ. Me voy a dejar a Kiri. Bueno, creo que hice algo, tengo una pieza. Vámonos, de regreso. Ok, aquí grabamos. Ok, esto lleva. Esto lleva donde tenemos que ir, ¿no? Wow, wow. Sí, tenemos, ya tenemos que ir. Vale. Tem 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 tem. Whoa, what? Envía driver. Oh, no puede ser. No, puede ser. Envía driver se ha instalado, chicos. Yo espero que. ¿Qué mierda? Grabar este juego siempre es divertido. Ok, ¿dónde están las puertas? Está acá. Buena atención, pero falta algo. Faltan las piezas. Pon la cabra. El carnero. No te compré todo. No me digas, Sherlock. Oh, fuck you. El león. ¿No está completo todavía? No me digas. Thank you. El mismo puzzle. De todo recién. Voy a tapar un poquito el micrófono. Ahí está. Ok. ¿Y esta escalera para dónde va? Todos los cuadros con el retrato de Sadler tienen algo de botín, viste. No, no. No es muy eficiente, viste, como escondite. Wait, follow me. Wait, follow me. Wait, follow me. Wait, follow me. A ver, cayó por acá. Ahí está. Tenemos esto, que creo que son para la corona. Ahí está. Ok. Tenemos inventario, tenemos una escopeta, el RPG. Ok, tenemos buena cantidad de salud. Vamos a tratar de mantenerlo así, lo más posible. Tam, tam, tam. Miren el me encanta esta parte. Con el fondo que tiene. Tam, tam, tam. Okay.
Estamos muy spoilescos ahorita, ¿eh? Con esas transiciones. Te parece bastante bien. Pium. 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 Gema verde. Lágrima índigo. Espinela. Bueno, ustedes quieren algo. Un brindis por su real majestad. Vale, este quiere un cáliz. Un brindis por su real... Estos dos quieren un cáliz. Ya tenemos completado una de las máscaras. Oh my god. No sé si esto será aceptable. Haz algo así. Miren eso. No sé, yo hubiera puesto por lo menos un muro, viste, de castillo recortando eso. No esto, ¿qué cojones es eso? No sé, en plan, no se le ocurrió que alguien fuera a mirar por aquí afuera. O sea, alguien miraría por aquí afuera. Esa es la habitación con más llamativa en cuanto a la... que agarre. Más llamativa... ¿Qué cojones? Más llamativa... contra las cortinas esta y tal. Y es bonita. ¿Y se me tiene ese de fondo o qué? Evidentemente sé que esto tiene sus limitaciones, pero a lo que me refiero, podrían haberlo puesto de la otra manera. O sea, haberlo puesto algo mejor. Una pared. Las paredes, porque básicamente es una pared, ¿sabes? Pero no hay paredes naturales de hierba, ¿viste? A ver, vamos a vender todas las cosas que tenemos acá. La espinela. Lágrima índigo. Vale, ojo verde, nada. La corona ya vamos a vender. Thank you. Pues habéis dicho, esto lo podemos vender. Thank you. Ok. Thank you. A ver, maletín no tiene nada. Nada, nada, nada. American Butterfly. Podemos comprarla, pero no va a ser ahorita. What are you buying? What are you buying? Nothing. Because tú no tienes nada. Bueno, esto que tiene potencia de fuego. Is that all strength? Thank you. Capacidad. Velocidad de carga. Puede ser. Dale todo, my friend. Come back anytime. C45. Dale una patada, joder. ¿Y este tipo? ¿Qué? ¡Wow! Ok, ¿por qué hoy están los 40 FPS acá? What the fuck, se está muriendo el juego acá. What the fuck. Encima, lo malo de este juego es que los FPS del juego, vale, están configurados, o sea, las físicas, el movimiento, las animaciones del juego están configurados para andar, oh my god, para andar acorde a los FPS. Si los FPS bajan, el juego se ralentiza. Mira esto. ¿Sabes por qué? Por los machangos estos de mierda. Oh my god, pero ¿por qué coño andan tan mal? What the fuck, man?
Ashley le cayó, ¿viste? Pero bueno. ¿Ves ya? Wow. Dos armaduras. Consumían todos los requisitos del juego. Qué bien. Encima esta parte es una mierda. No, tío, no. ¡No! Pero porque... Una vez llegas a... What the fuck. Mete armas. Una vez entras a llaves, ¿viste? Cuando das para atrás, va a salir. No voy a coger su bebé. Ok. ¡Es una trampa! Chicos y chicas. Que le... Que la ira de Marino caiga sobre quien que profane este cáliz sagrado. Coger el cáliz... No, no, es una trampa, chicos. ¿Quién lo diría? Ahora... Las armaduras cobran bien. Oh my god, pero ¿por qué coño consumen tantos requisitos ustedes, tío? Tenemos a uno. ¡Atrás, bichito! ¡Quita, quita, quita, quita! ¿Eso fue todo? No creo. Fue todo. Andar a 56 veces, es que el juego, yo te digo, tiene ese fallo de que la física del juego están corriendo los FPS que tiene. O sea, a 43 FPS se mueve un juego de cámara lenta. No es divertido eso. Wow, what the fuck. Bueno, espero que... me ande así. No es problema mío, es problema del juego. Vale. Ese tema es problema del juego. Así que puedo correr Doom 2016 y esa mierda tengo conflicto, ¿no? Yeah. Muestra recuperada. Como ya sabréis, Lord Sadler ha eliminado a Luis Era, la muestra ha vuelto al lugar que le corresponde. Hubiera preferido que este asunto se hubiera zanjado sin molestar al amo, pero no puedo más que aceptar el resultado con alegría. Ahora que la muestra está otra vez en nuestro poder, Esa entrometida le tendrá más difícil para hacerse con ella. Es una lástima que Sera haya tenido que morir. Hubiera tenido un futuro próspero de haber mostrado más fe en nuestras creencias. Respecto a los dos americanos, el Lord ha dejado su eliminación en nuestras manos. No debemos decepcionarlo. Es necesario que capturemos a Ashley y lo llevaremos a su presencia. Ashley te quiere capturar. ¿Cómo te sientes al respecto? Que tenemos un cáliz ya. No me voy a perder. ¡Has regresado, stranger! ¿Quieres comerciar un poco, stranger? No, ok. Thank you. Come back anytime. Me voy a quedar acá. Ok, un poquito de puzzle, chicos. Esto es un puzzle, ¿está? No, ¿cómo lo dan los otra vez, tío? Puto rompecabezas. Wait. ¿Qué de ahí?
¿Y esto? Oh no. Follow me. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. No! Me gonna die! Oh, what the fuck? Con la cámara. Okay. Este. Munición de pistola por si acaso. No tiene balas. No, we're gonna die. Yo voy a decir, esto está abierto. No, no está, estaba cerrado. Y se abrió ahorita. Hay sangre acá. ¿Por qué? ¿Por qué hay sangre acá? Es un muro ilusorio. Se convirtió en Dark Souls de la nada. Bueno. Eso está discusión. Estas paredes son un poquito sospechosas. Ah, no, es vino, chicas, es vino. No, no. ¡Más trampas! ¡Mátalo! No dejas que escape de la isla vida. Oh, no, ahora me ponen la cámara acá. Ok. Ok. Me pregunto si caberá por la puerta. Vamos a quitarnos, por si acaso. No, no entro. Nuestro cáliz. Cáliz de la reina. We are ready, boys. Okay. Ya con todos los cáliz. Vamos a progresar. Oh no. Hola chicos, ¿qué tal? Voy a usar la. voy a usar el franco. Hola chicos, ¿qué tal? Pero espérate. ¡Sigue vivo! No por mucho. Disparas una bala, metes dos. ¡Of course! Esta es la reina. Este es el rey. Vidrio roto y una ventana abierta. Espero que no entren perros de la nada. Ok. Sure. Es un huevo de oro. Ya. Huevo dorado de gallina. Seguro que te cuento la vida. Y otra vez esto, ventanas aún más abiertas. Sí, no entiendo esto. Ventanas aún más abiertas, ¿eh? Rayos, rayos de algo, ¿vale? Rayos de luna, ustedes dirán. ¿Pero de qué luna?
¿De qué luna? No hay luna. Ok. Hay una línea extremadamente negra. ¿Eso es qué? Ahora. Altera pasto, ¿ahora qué es esto? Esto es el abismo, ¿vale? De Dark Souls. Esto es el abismo. Uno puede saltar por acá, ¿viste? Es un poquito raro. ¡Media vuelta, caballeros! ¡Media vuelta! Ok. Viene una parte cuestionable ahorita. Que no puedo ver la partida. No creo que le haga nada. Ya, no creo que saltar sea una buena. Sí, es una buena idea. Sí, es una buena idea. Ahí arriba. Hola. ¿Cómo se queda mirando la estructura esa rara? Okay. Vamos a ver qué tal nos va esta parte. Cinemática. Ashley. El puto grito. Great. More of them. ¡Perdón! ¡Sure! ¡Y échame! Ahora. ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Ahí arriba hay algo? Okay.
Tú puedes destruir esa cosa, ¿vale? Ese nido, si tú le dieras un RPG. Pero es un mal gasto de RPG. Y te puedes ahorrar toda esa parte con los bichitos. Vamos a volver acá. Cosa que hice mal, porque ya no sé cuándo fue la parte que grabé. Welcome. Got some rare things on sale, Strain. What are you buying? Renai. Thank you. Thank you. Pero más nada. Bueno, de disturbio. Bueno, la escopeta. Potencia de fuego. Va a pasar bastante. Va a pasar bastante, no. Falta relativamente poco. Pero todavía falta. Para Striker. De todas maneras, tengo plata para. Thank you. What are you buying? What are you selling? Is that? Is that? Thank you. Come. Su lámpara de mariposa. Ah, vale, sí, bueno. Mariposa. Combinar. Nos falta todavía. Estamos un poquito desorganizados con la munición de esta acá. Okay. Otra vez la pobre Ashley se ha perdido. Super mega headshot. Paco, te han matado, Paco, ¿dónde está? Me había estado haciendo guardia por acá. Okay. ¿Va a salir otra? ¿No? Okay. Hannigan. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Oh no. Hemos catapultado por allá. Pero no veo a nadie. Y arriba. No tengo a nadie, tío. Ah, tiro. Bueno, por ahí no vamos a poder entrar, así que...
No veo a nadie ya. De seguro salen, ¿viste? De la nada. Profesión del ritual. O sea, la eficiencia de los novistadores. Hemos conseguido capturar a Ashley. Debemos prepararla para el ritual sagrado cuanto antes y convertirla a un miembro de los eliminados. Mientras nos preparamos para el ritual, aquellos que lo deseen podrán ocuparse de nuestro amigo americano. Quizás podemos mantener la raya durante algún tiempo. Si atrancamos con algo los engranajes del reloj de la torre. Si nos atascamos en tres puntos, tendríamos tiempo suficiente para los preparativos del ritual. Ahora, id a entretener a nuestro turista americano. Fuck, ok. Este es el primero. Hay otro más abajo. Fuck, hay otro acá. Ok. ¿Dónde está el otro? Y una caja ya. Vale, veo el otro. No tengo tiro. Me falta casi nada para tener un tiro. Ahí está. Baja un poquito el pulso, tío. Un poquito el pulso. Vamos. Fuck. Técnicamente le estoy dando. Pero bueno, yo no. El láser mide 30 kilómetros de largo. El láser. Un láser de precisión, como ustedes entenderon. ¿Dónde está la mierda esta? Bueno, vamos a agarrar la caja también, que estamos acá. Linda cinemática. Perdón. Sí, se me ha olvidado que son ametralladoras, ballestas ametralladoras, ¿eh? Son ballestas automáticas.
No solamente disparan virotas de fuego, son ballestas automáticas también. Ballestas automáticas. Bueno, por lo menos son las Gatling, ¿viste? De una Hensin. ¡Ah! Hola chicos, ¿qué tal? No se apuren, por favor. Thank you por su paciencia. 58. Vamos por acá, ya está. A ver, tengo que ponerme en la cabeza que tengo que grabar solamente dos lugares diferentes durante un video. ¡Bua! ¡Ew! Un RPG, my friend. Creo que te pasaste y no lo maté encima. ¿Terminaste? Tenías que... What the fuck. Ok, vamos a hacer una cosa. Ok. Qué lindo. Qué linda emboscada. Qué linda la emboscada, madre mía. ¡Que siguen vivo! ¡Siguen vivo! ¡Por amor de Dios! ¡What the fuck! ¡Muérete! ¡Hostia! ¿Pero qué haces? ¿Simplemente la quita para el suelo? ¿Qué cojones? ¿La pones tan tranquila el tipo por el suelo? What the fuck? Madre mía, con este huevo. El tipo la agarra, viste, agarra un insecto, que está por matarlo y lo baja lo más tranquilo, viste, al suelo, viste. Ah, por si acaso no. Por si acaso le hacemos daño, ¿no? A la criatura parasitaria que casi nos mata. Muy bien. Muy bien, Leo, muy bien. Con tantos amigos porque hace rato que nos morimos. Hace rato que nos morimos, no está yendo bien, así que tenemos que empezar a morir. A morir. De vez en cuando. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Qué divertido! Amo a estos bichitos. No le hacen daño a los otros.
Mátenme, por favor. Thank you. Una pesadilla, tío. Todavía no se lo golpea. Ah, tío, eso tipo. Encima brindada, ahora está bonita. Salen zombies no sé de dónde. Sure.
yo no puedo ir hasta que mate a este tipo. El tipo me huele. Sinceramente, este enemigo está mal ejecutado. Vale, thank you. Yo me lo ejecutaba porque si está cerca del jugador, lo huele. ¿Listo? Para poner más tensión y tal. Pero el tema es que es el único punto en el que podemos, al que el jugador le puede dar, ¿viste? Es atrás. Es muy complicado. Más si el tipo está jugándolo en control, ¿viste? Con un control, con un control. Y encima el hitbox es asqueroso. Ashley. Leon. Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Perdón. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Okay. Bueno, terminamos acá. Vale. Me esposo a la muerte de este. ¿De qué? Hola. ¿Qué tal? Por cierto, Leon se va a poner bastante loco, paranoico. Digamos que no le gusta mucho lo... los murciélagos esto. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Striker! The Striker! The Striker! Is that all? What are you selling? Ah, I'll. Thank you. What are you buying? Is that all, strength? Thank you. What are you buying? Thank you. What are you buying? What are you buying? What are you selling? Is that... is that... thank you. I have a corona. What are you selling? Is that all? Thank you.
come. Ya necesitamos eso. Ya. Más nada por acá. Ok. Vamos a hacer un poquito de gestión de inventario. Bueno, no sé si lo voy a hacer sin grabar. Así que, bueno, gente, justo esta parte. Nos vemos en Cthulhu y chao. Tenemos a la Armal Striker.